En Caja de Resonancia, recomendaciones sobre un concierto de música contemporánea, noticias sobre rock metal y una reflexión acerca del algoritmo de Spotify, Deezer y otras plataformas digitales. Ozzy Osbourne, el señor de las tinieblas, el creador junto a Tony Iommi del sonido de Black Sabbath en 1969 y posteriormente creó su propio sonido de cara a mediados de los 70 y los grandes 80 para él, con álbumes como Diary of a Madman, entre otros álbumes. Y además, por cierto, el gestor del gran festival de rock que se llama Ozzfest anunció recientemente que deja los escenarios ahora sí para siempre. Una noticia que pudo haberse producido hace mucho tiempo, porque el artista ha tenido que superar todo tipo de inconvenientes de salud, principalmente las secuelas de todo su consumo y toda su vida desordenada en su momento, que llevó a situaciones increíbles como cuando le arrancó la cabeza a un murciélago en un concierto y tuvieron que ponerle unas vacunas especiales porque pudo haber ocurrido lo que después, muchos años después, veríamos como la pandemia del COVID-19. Pues bien, Ozzy Osbourne anunció que después de una serie de métodos y de tratamientos que ha hecho para curarse de las secuelas que creó un accidente que tuvo y que afectó su espina dorsal, siente que su cuerpo está muy débil y que no debe salir más de gira ni hacer conciertos, por lo menos de la forma convencional, lo cual es una noticia muy triste para los amantes del rock y el metal, pero de todos modos era algo que se vería venir hace mucho tiempo, que pudo haber ocurrido hace 10 o 15 años. Lo que no significa que se retire para siempre, porque una de las cosas que se cree que va a pasar es que, como ya lo hizo en algún concierto, es probable que salte a los conciertos virtuales e incluso con las herramientas propias de la tecnología para, ¿por qué no?, proyectar un Ozzy Osbourne mucho más joven en el escenario. Ocesa, la empresa de conciertos, anunció que para el concierto del 25 de febrero de Motley Crue y Def Leppard, la banda colombiana que va a abrir va a ser Kraken. Decir esto hoy es un poco raro para mucha gente porque dirán, bueno, pero ¿cómo así? Si Elkin Ramírez ya no está en esta tierra, el gran titán. ¿Qué es Kraken? Se trata de una de las agrupaciones que se desprende de la herencia de Kraken, de Elkin Ramírez. Esta, creada por algunos de los familiares de Elkin Ramírez, junto a artistas nuevos, como por ejemplo la cantante que reemplaza a Elkin, que se llama Roxana Restrepo. Ya han trabajado en material como por ejemplo el Kraken 7, que es la continuidad de esa saga de trabajos de Elkin Ramírez a lo largo de más de 2 décadas junto a su band. Hay que decir que hay otra agrupación heredera de Elkin Ramírez que se llama Titán. Y Titán está conformada por otros exmiembros de Kraken. La que va a abrir el concierto de Def Leppard y Motley Crue es Kraken, con Roxana Restrepo en la voz. Concierto recomendadísimo, Bang on a Can, el 22 de febrero en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Por cierto, este escenario único, que si nunca han ido a ese escenario, vayan. Es un escenario de un aforo pequeño, pero precisamente por eso muy íntimo y personal para los conciertos de música clásica, barroca y, por supuesto, también para la música contemporánea, que se interpreta con instrumentos que usualmente pueden estar o ser parte de la música culta o académica, o llamémosla música clásica, pero que en este caso van a interpretar un repertorio que es difícil de clasificar o de decirles qué es. Yo lo que les diría es que escuchen Bang on a Can en plataformas digitales. Y hablando de plataformas digitales, muchos se preguntan por qué un programa como Deezer o Spotify o Tidal o Apple Music logra interpretar la música que me gusta. ¿Cómo funciona este algoritmo? Pues mucho de eso tiene que ver con el algoritmo colaborativo. Funciona más o menos así. Si otro usuario que escucha música parecida a mí coincide con un 70% de sus listas, por ejemplo 2 de 3 canciones, esa tercera canción que le gustó a ese usuario me la va a proponer a mí en ese siguiente listado, y a él le va a proponer esa tercera canción que él no escuchó pero que yo sí escuché. Otra es claramente que registra los listados y los favoritos que he ido poniendo a lo largo de la lista. Yo soy oyente muchas veces de música como por ejemplo el Afrobeat, que viene de África, o escucho Salsa Vieja de Nueva York, o escucho Boogaloo,
o escuchó rock de muchas características, por ejemplo desde Nick Cave hasta los sonidos más populares. ¿Cómo hace él para registrar? Claramente ve mis tendencias y ve qué me puede sugerir de los mismos sonidos y de clasificaciones por etiquetas que ha hecho esos mismos artistas. Y usualmente le atina, otras veces no, por supuesto, pero es la razón por la cual Discover Weekly, por ejemplo, en una semana me sugiere otros artistas de Afrobeat. ¿Por qué? Porque registró mis listados, mis playlists y mis favoritos de Afrobeat. En la siguiente me va a sugerir algo de rock en inglés, porque estuve escuchando ciertas bandas de rock en inglés de esas características y con esas etiquetas particulares, que probablemente son de décadas o probablemente son de ritmos, rhythm and blues, años 70, años 90, etc. Mi recomendación es precisamente decirle a la plataforma, sin miedo, qué es lo que nos gusta y armar playlists, qué son esos sonidos que me gustan y cómo los clasifico por ciertos conceptos o por ciertas lógicas. Y precisamente así me despido. Escuchen estas y otras recomendaciones musicales a través de mis playlists en Spotify como Carlos Solano Franco. Así me encuentro.